Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orden. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. En tus manos, Señor, pongo mi vida, con todas sus angustias y dolores. En ti florezcan frescos mis amores, y que haya apoyo en mí mi fe caída. Quiero ser como cera derretida, que moraré en tus nuevos creadores, y morar para siempre sin temores, de tu costado en la sangrienta herida. Dame, Señor, que quiera lo que mandes, para poder tener lo que tú quieras. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Su boca son maldad y traición.
renuncias es el santo y ahora acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia lleva al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano. Tú socorres a hombres y animales, de inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Señor, desde lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la muerte mía, y tu luz nos hace ver. Tocar para Dios, tocar.
las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen por el pueblo de Dios que habla. Porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Del libro de Isaías, profeta. El Señor me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Él me librará de la red del cazador. Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, dice el Señor, y llegaréis al conocimiento de la verdad, y la verdad os librará. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David. Todos los que nos odian, y a la misericordia que tuvo con nuestros
Bendigamos al autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y digámosle: renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Líbranos del mal y presérvanos de la fascinación de la vanidad que obscurece la mente y oculta el bien. Enséñanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Dios misericordioso, ilumina los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia de la cuaresma, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, salve, María, reina de nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la intercesión de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, vamos a celebrar nuestra fe, vamos a vivir este encuentro con Jesús, aquí presente en medio de nosotros. Sabemos que Él nos santifica, que Él nos instruye por medio de su palabra, nos alimenta con su cuerpo, con su sangre, y nosotros renovados seguimos adelante, siguiendo ese proyecto, ese plan de amor que Él nos ha manifestado. Vamos a pedir en esta mañana por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica del Cabildo, por nuestras intenciones personales. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor: ¿Es cierto, Sedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció
y la expresión de su rostro cambió para Sedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿Acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: Sí, señor. El rey replicó: ¿Por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: Bendito sea el Dios de Sedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para liberar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en tu templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Oh,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Les respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Hacia el final de la cuaresma, la palabra de Dios nos invita a entrar en el gran misterio de nuestra fe, la Pascua, con una actitud de participación activa. No se trata de ser espectadores de unos ritos, muchas veces folclóricos o tradicionales, que nos recuerdan la pasión, muerte y resurrección del Señor, sino de impregnarnos de la fuerza que lleva esta nueva vida otorgada por Cristo en su entrega generosa y salvadora, lo cual significa asumir los mismos sentimientos de nuestro Redentor, el Hijo fiel que por obediencia va a la muerte y con mucha confianza se mantiene seguro ante las amenazas, los insultos, rechazos y terribles sufrimientos que le causan sus propios hermanos, miembros de su nación, bastante religiosos, y también los paganos. Él está consciente que no será abandonado en el abismo de la oscuridad y la destrucción total. Confía en la bondad de su Padre, lo conoce muy bien y por eso es fiel. Él es como hombre
heredero de una larga generación de hombres y mujeres fieles al plan de Dios, y se suma a esa legión de santos leales. De ahí que los personajes que se presentan en las lecturas de hoy nos hablan de estas actitudes de fidelidad, la capacidad de ser valientes, aun ante el peligro de la muerte, por defender las convicciones religiosas y la verdadera fe. Los poderosos creen que con sus armas, sus amenazas y castigos van a amedrentar a las personas justas. Su poder les ensorbece, al grado de sentirse más poderosos que Dios. Son los que levantan estatuas para vanagloria suya, crean leyes en su favor y promueven una libertad ilusoria, un paraíso sin luz. Las personas débiles en su fe y en sus principios fácilmente se dejan envolver por estas promesas y son capaces de arrodillarse ante seres humanos con apariencia de dioses y adorar ídolos falsos. Son los esclavos que han dejado la casa del Padre para servir al Padre de la mentira. El Papa Francisco ha dicho: hoy muchas de las pobrezas morales y materiales vienen del rechazo de Dios y de poner en su lugar a tantos ídolos. La diferencia se hace en la profundidad del corazón del ser humano que confía y ama, porque se siente protegido y envuelto en la llama del amor divino que no destruye ni castiga, sino fortifica y libera. Qué bellas palabras han salido de la boca de los jóvenes del Antiguo Testamento. El Dios a quien servimos puede liberarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Cuando alguien tiene miedo de perder a alguna persona, ciertos bienes materiales, la fama, aún las costumbres religiosas o la vida, ya tiene un punto débil que puede ser utilizado en contra suya. Cuando no tenemos miedo de perder lo que consideramos de nuestra propiedad, nos hacemos más fuertes, más libres y menos ansiosos. Entonces sí sentimos que Dios es el único tesoro que vale la pena custodiar. Ser libres desde la perspectiva de Jesús es vivir en la verdad. Y la verdad está concentrada en la palabra de Dios, palabra hecha carne. Por eso creer no significa sentirse atraído por una novedad teórica o por palabras nuevas bien expuestas, sino mantenerse confrontado por una persona, con nombre propio, con identidad trascendente, cuyo estilo de vida dista mucho de nuestras maneras de actuar. La plenitud de la revelación es Cristo, y unidos a Él somos libres y vivimos en la verdad. No hay otro camino que nos lleve al Padre de la misericordia. Mientras los seres humanos sigamos fundamentando nuestra fe en la pertenencia a una familia, a un determinado grupo o a una postura religiosa, sin vivir la experiencia que adquirieron las personas que consideramos como ejemplo a imitar, seguiremos en la mentira. Nos dejaremos envolver por la seducción del mal. Jesús les dijo a los judíos: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. El patriarca que enarbolan como bandera de la libertad. La fe de Abraham fue ejemplar, pues ante lo absurdo estuvo atento a la voz de Dios y confió en su palabra. No titubeó en aceptar la palabra del Señor. A los judíos
les cuesta tanto trabajo creer en Jesús, escuchar su voz, por eso se mantienen en su pecado. Su ofuscación les ha sumergido en la esclavitud y no aceptan una correcta filiación, y como consecuencia, tampoco aceptan la presencia de Dios en el hermano, y buscan la muerte del que consideran impostor y falso profeta. No son capaces de amar como su Padre del cielo, del que se jactan ser hijos. El Papa Francisco, en el mensaje de Cuaresma de este año, afirma: ante este amor fuerte como la muerte, el pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino para sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Al acercarnos a la Pascua, nos acercamos a la auténtica verdad, encarnada en el resucitado, aquel que ha querido hacernos partícipes de su condición divina. No se ha avergonzado de llamarnos hermanos, y esta fraternidad se ha extendido hasta nuestro continente, aquí en el Tepeyac, pues en este lugar Dios se ha hecho cercano, se ha escondido en el vientre purísimo de su madre y nos ha mostrado la belleza de su evangelio y la dignidad que tenemos todos como hijos de Dios. Por eso, al contemplar a María, contemplamos la bondad de Dios, aquel que se revela a los pobres y sencillos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. María, la mujer de la esperanza, nos tome de su mano y nos muestre a su Hijo Jesús, camino, verdad y vida. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, elevado en la cruz, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Lloremos al Señor los unos por los otros. Vamos a responder a cada petición. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que fue entregado a sus enemigos por nosotros, tenga misericordia de aquellos que, como Judas, lo han traicionado y abandonado. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que con su sangre preciosa limpió los pecados del mundo, se muestre ante el Padre amigo y defensor de todos los hombres. Oremos. Para que los pobres agobiados, los desesperanzados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Cristo encuentren consuelo en la pasión del Señor. Oremos. Para que cuantos por el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo, participemos también de su resurrección. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que has querido salvar al mundo con la muerte de tu Hijo, concede a quienes recordamos con amor su pasión gloriosa obtener los dones que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos, y ya que los destinaste para la alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el reciente incremento de caos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, también a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos irnos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Oh,